les voy a traer la natilla de chocolate de toda la vida. La natilla que hacemos en casa, la clásica, la tradicional. No se lo pierdan porque, sorpresa, va a venir muy bien acompañada. Espero que sigan a mi cocina y descubramos juntos qué más hice con esta natilla. ¡Vamos! La receta, natilla de chocolate, pero no se me vayan a ir muy lejos porque esto viene con más sorpresas. Ingredientes, leche en polvo de la entera, chocolate que ya viene azúcar y sal incorporada y la maicena. ¿Y estas galletas? Bueno, comencemos y veremos qué pasa. En un vaso, toda la leche en polvo. También el chocolate, la maicena y un poco de agua. Con una espátula yo quito los bordes para que no se me quede pegadito. Y le doy turbo del bueno. Colocas ya todo bien mezclado en un jarro y a fuego bien bajo lo vas revolviendo, pero para una misma dirección. Ponte cómodo, familia, que esto cansa. Casi, casi. Densa la mezcla y que te haga esto ya, ya está lista. Y super yummy. Estos pozuelos tan chulos me los regaló mi suegro por el día de mi cumpleaños. Hay que darle uso. Bueno, y como ya ven, van incorporando las galletitas de a uno a una. Aprovecha y suscríbete. A ver, ¿se acuerdan de la natilla? Pues vamos a rellenar ahora el piso de un edificio que vamos a hacer. Todo bien untadito, bien rellenito por todos los lugares. Para que coja todo parejo. Cuando todo esté bien esparcido, volvemos a colocar
galletitas para hacer el segundo piso. Y de nuevo a rellenar. No sé si ya le había dicho que la natilla debe estar bien caliente para lograr un mejor resultado. Todo bien rellenito por todos lados una vez más. El mismo procedimiento. Puedes echarle por arriba maní, pasas, almendras, lo que prefieras y lo que tengas también. Yo en este caso solo tenía maní. Miren qué bonito me ha quedado el edificio. Deja que se refresque, que aún la natilla está echando humo. Y para la nevera por 10 minutos solamente para que logre un mejor resultado. Pero mientras, vamos nosotros a ir probando la natilla que quedó. ¡Qué delicia! Esta natilla, ¡ay Dios mío! ¡Qué rico está esto! Díganme ustedes qué tal. Ya pasaron los 10 minutos, vamos a buscar al edificio. Ya está listo. Vamos a cortar un pedacito. Estoy loca por ver cómo quedan esas plantas. Oh my God, eso está... ¡Qué delicia, qué delicia! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Y qué sencillo! Eso es una merienda perfecta. Un resultado final espectacular. Un edificio de 3 plantas. ¡Wow! ¡A probar, familia! Mira, yo no sé ustedes, pero yo tengo unas ganas de probar esto. ¡Wow! Esto está especial, super yummy. Y va dedicado para todos ustedes y para mi amigo con los pelos tiesos. A lo cubano con Raque. Me puedes encontrar también en mi página de Instagram y en mi página de Facebook.